Hola amigos con Saikin, espero que estén bien. En el día de hoy les traigo un flip, cómo se hace. Paso a paso vamos cogiendo página por página y vamos realizando nuestro dibujo de lo que realmente vamos a proyectar. En el flip, como puedes ver, es algo como si fuera una ilusión óptica o realista, y así es como queda cuando se realiza la animación. A continuación hacemos otro y lo vamos a hacer como si fuera 3D, ¿vale? Mira cómo queda paso a paso el flip, ¿listo? Usted lo puede hacer, eso es fácil. Ahorita vamos a hacer un flip como si fuera cuadriculado en arte moderno 3D, ¿listo? Usted que me ve, siga el mejor canal de arte del mundo. A continuación vemos cómo paso a paso vamos creando la animación, cortamos el papel al final para que nos quede una animación 3D, ¿listo? Y así es como va a pasar a continuación, hacer el recorte y mira cómo queda, listo la animación. Espectacular, ¿no? Como si estuviera girando y fuera 3D, ¿vale? Lo más importante cuando haces este tipo de arte, o arte realista, o pintura realista, o dibujo realista, es enfocarte en lo que son los diferentes puntos de sombras y también en los detalles. Importante, otra opción a tener en cuenta también, que es sumamente importante, es usted aprender la paleta de colores. ¿Cómo la aprendes? Utilizando la pintura, dibujando, haciendo diferentes metodologías para que vayas aprendiendo. O sea, la práctica hace el maestro, poco a poco, ¿vale? Y así es como nos queda nuestra obra de arte. Cuando usted pasa a realizar un avance en su dibujo, puede llegar a este nivel. Ah, pero ¿sabe quién? ¿Cómo llegamos a este nivel? Practicando. Si usted quiere más consejos, puedes ir al link de mi perfil, a mi página web, y hay tutoriales gratuitos donde puedes descargar libros y ver videos para aprender. ¿Listo? Aquí, como puedes ver, lo más importante en este dibujo realista fue el sombreado, y así es como queda, ¿vale? Y es como si fuera algo real. Lo que es el arte hiperrealista es algo maravilloso. Hay muchos artistas a nivel mundial que la sacan del estadio. Bueno, usted que me ve, siga el mejor canal de arte. Lo importante cuando haces el arte son los diferentes puntos que vas haciendo, es en los detalles. Bueno, amigos, y así es como nos queda nuestra figura. A continuación, este es un ejercicio práctico para que usted sepa combinar los diferentes tonalidades o hacer los colores primarios. ¿Qué te indico que realices? Coja los tonos rojos, azules y todo, y trata de hacer esta combinación que estamos viendo aquí. Ese es un punto importante que puedes realizar, ¿vale? Mira cómo queda. Espectacular, ¿no? Esa ilusión óptica. Practícalo. Es algo pequeño, pero lo puedes realizar. Bueno, ¿qué materiales utilizo? Los materiales que se utilizan, pues pueden ser Prismacolor, Faber-Castell, o de acuerdo a tu situación económica. Cuando estás comenzando, siempre les explico que comiencen con hojas de color negro y un lápiz blanco para realizar realismo. ¿Por qué? Es más fácil, así no vas a gastar tanto lápiz o materiales costosos. Ese es un punto muy válido cuando haces arte. O sea, puedes comenzar en una página blanca y comienzas a realizar. Mira cómo queda este dibujo varias horas después y queda igual como si hubieras hecho un helado o hubieras hecho los quelos. Espectacular, ¿no? Aquí está este artista. Créditos al artista. Es un artista que hace hiperrealismo, pero lo importante de él es que él se fija en los detalles en sus obras. Mira cómo realiza estas obras tan maravillosas y cómo le queda el hiperrealismo como si fuera algo natural. Hoy en día hay mucho artista a nivel mundial que es muy reconocido, pero la gente no valora el arte. ¿Por qué no valora el arte? Porque el hiperrealismo dice, no, para eso me compro una cámara fotográfica. No hay nada como hacer las cosas a mano. ¿Sí me entiendes? Es muy diferente una cámara fotográfica. No es por desmeritar un fotógrafo, porque un fotógrafo pasa muchas horas y también es arte. Las fotos son arte. Mira, este es un artista asiático que él da un concepto muy básico, un concepto básico y a la vez avanzado.
que es colocar un objeto adelante suyo y usted comenzar a practicar las tonalidades de colores. Hay muchos artistas que usan la cuadrícula. A mí en lo personal no me gusta usar cuadrícula. ¿Por qué? Es más importante realizar usted basándose en lo que ve al frente. Eso es lo que enseñan en Bellas Artes a muchos artistas profesionales. Y esa es la forma más elegante de usted aprender a dibujar en cualquier sitio o ambiente. Te presento a este artista. Este artista hace ilusión óptica. Mira cómo le queda. Algo de locos. Bueno, y aquí a continuación vamos a ver un artista que hace hiperrealismo, lo que estábamos hablando. Es algo maravilloso, es una obra muy hermosa, ¿me entiendes? ¿Yo en qué me enfoco? En mi arte, yo hago arte figurativo. Bacano aprender arte hiperrealista, pero yo ya tengo algo que me identifica como artista, que es mi arte figurativo. Si me entiendes, con colores, tonalidades, es muy diferente. Mira a este artista, él se llama Howard Lee, créditos a él. Él hace arte de ilusión óptica. Uf, es algo espectacular. Él hace puro arte 3D. Me gusta mucho este artista y lo admiro por sus obras de arte. Bueno, en el canal siempre te voy a explicar los mejores artistas y también mis obras. Usted que me ve, siga el canal. Bueno, deja el comentario si te ha gustado hasta ahora lo que estás viendo. ¿Vale? Mira cómo va terminando su obra. Lo que más se enfocó es en el contorno que él está adelante. Y puedes ver que este artista se basa de los tonos primarios claros a los tonos oscuros. Y lo más importante es que él hace primero el fondo y por último realiza la obra. Esa es una técnica que muchos artistas también hacen. Comienzan a realizar el fondo y luego la pintura como tal. Y así es como le va quedando. Lo más importante es los detalles y la sombra que da el hiperrealismo. Cuando usted sombrea y se vuelve un excelente artista en diferenciar los claros y los oscuros en el sombreado, te va a quedar algo muy similar o algo mejor. Bueno, y aquí puedes ver cómo le va quedando su obra paso a paso. Mira que él comenzó de tonos claros a tonos oscuros y así es como le va quedando la obra. Yo de este artista no añadiría esa obra, sino que cojo y la hago enmarcar y la subasto, la vendo, porque es algo muy bonito, ¿me entiendes? Mira cómo él utiliza el mismo lienzo para mezclar los colores. Es una técnica que yo también aplico, que utilizo el mismo lienzo para hacer las tonalidades de los colores. Bueno, mira cómo le va quedando su obra. Mira cómo en la parte de abajo él va haciendo la tonalidad. Listo, él se enfoca mucho en los detalles. Y cuando ya él termine su obra y se aleje, vas a ver lo que es algo maya, algo de locos, algo espectacular. Mira cómo ya se comienza a ver la obra. Pareciera como si usted estuviera viendo una ilusión óptica. Maravilloso, ¿no? Eso se llama el arte hiperrealismo o el arte de ilusión óptica, ¿vale? Y aquí hay otro ejemplo que él utiliza para su arte. Como podemos ver, ya finalizando el video, él utilizó la misma técnica que antes y así es como le queda su obra. Bueno, usted que me ve, siga el mejor canal de arte del mundo y comparta el video a sus amigos y apoye el canal para que crezca. Bueno, aquí estamos dando algo educativo, algo espectacular que te puede servir en la vida. Bueno, mira cómo queda al final la obra, ¿listo?
Y aquí, amigos, presento a esta artista asiática. Me parece algo espectacular lo que ella hace. Anteriormente hubo un video viral de una artista de mayor de edad que hizo una obra similar, muy hermosa. Y como vemos, ellos tienen un concepto muy simplista, o sea, un concepto que hace parecer el arte simple. Pero vaya uno haga eso y verás todo el tiempo que se demora. Bueno, pero mira cómo le queda su obra, maravillosa. Ella hace parecer este cuadro simple, o sea, como si fuera algo fácil de hacer. Pero te soy seguro que uno va a realizar lo mismo y no lo va a hacer igual. Bueno, mira cómo le queda su obra. Y créditos a ella como la artista, listo, es algo muy hermoso. Si a usted le gusta el arte, comparta el video a sus amigos y así apoya el canal y así apoya a los diferentes artistas del mundo para seguir mostrándoles estas obras tan maravillosas. Usted que me ve, siga el mejor canal de arte del mundo.